y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isa Organiza y Más y en esta ocasión les voy a presentar el menú semanal. La primera receta con la que voy a comenzar va a ser calabacitas rellenas con carne molida y arroz blanco. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer la receta son los siguientes. Aquí tengo 3 calabazas, son de tamaño grande, medio kilo de carne molida mixta, es de res y de cerdo. Ya piqué media cebolla y un pedacito de cilantro. Para el caldillo vamos a ocupar 4 jitomates grandes. Este está gigantesco. Miren, equivale como a 4 jitomates. Un chile verde, un pedazo de cebolla y un diente de ajo. También ocupamos medio cuarto de queso manchego. Puede ser el que sea de su preferencia que gratine. Para el arroz vamos a ocupar una taza de arroz, 3 tazas de agua de la misma medida que el arroz y una lata de granos de elote de 220 gramos. En la cacerola agregamos aceite. Las calabacitas las partimos por la mitad y le sacamos el centro. Miren, así las dejé ahuecadas. Ya terminé de ahuecar todas las calabacitas. Aquí en la cacerola ya puse agua a hervir, agregamos las calabazas. Y las dejamos que se cozan 5 minutos. El relleno no lo vamos a desperdiciar, también lo vamos a ocupar, lo vamos a cortar. Miren, lo dejé así en cuadritos. El aceite ya está bien caliente, agregamos la carne molida, el pedazo de cebolla, el cilantro, el relleno de las calabacitas y condimentamos con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo y dejamos que se fría por 10 minutos. Agregamos al vaso de la licuadora el jitomate, el diente de ajo, el pedazo de cebolla y el chile verde. ¿Ven cómo les digo que está grandísimo el jitomate? Terminé de moler el jitomate, lo reservamos. Las calabacitas ya se estuvieron cociendo por 5 minutos, drenamos el agua. Agregamos aceite en la cacerola. El aceite ya se calentó, colocamos la taza de arroz. Y dejamos que se fría por 4 minutos a flama media, moviéndolo constantemente. El arroz ya se estuvo friendo por 4 minutos, agregamos las 3 tazas de agua, la lata de granos de elote y condimentamos con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo. Probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Voy a tapar la cacerola y dejar que el arroz se guise por 15 minutos y ya va a estar listo. La carne ya está lista, la estuve friendo por 10 minutos. La voy a agregar aquí en este tazón. Aquí en la misma cacerola donde guisamos la carne, agregamos el jitomate que molimos y lo condimentamos con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar y lo dejamos que se sazone por 5 minutos. Voy a empezar a rellenar las calabacitas.
Ya quedaron bien rellenas todas las calabacitas. Miren, me quedó bastante guisado de carne molida. Es muy rendidora esta receta. Ya pasaron los 5 minutos que se estuvo sazonando el jitomate. Agregamos las calabacitas. Las dejamos que se guisen por 5 minutos más. Ya pasaron los otros 5 minutos que se estuvieron guisando las calabazas. Agregamos la rebanada de queso manchego. Tapamos y dejamos que el queso se gratine de 3 a 5 minutos a flama media. Terminé de guisar, así quedó el arroz. Y así quedaron las calabacitas rellenas gratinadas. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente. El menú que voy a realizar el día de hoy va a ser chiles rellenos de pollo en crema con chipotle y espagueti. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo 4 chiles poblanos, son de tamaño muy grande. Vamos a rellenarlos con pollo. Aquí tengo media pechuga de pollo, la vamos a cocer con un pedazo de cebolla y un diente de ajo. La pechuga la vamos a guisar con jitomate y cebolla. Vamos a condimentar con un poco de sal y concentrado. Para hacer la crema vamos a ocupar 3 chipotles y crema ácida, estos son 255 mililitros. Para el espagueti vamos a ocupar la mitad de una barra de mantequilla y un paquete de espagueti de 200 gramos. Puede ser la marca que sea de su preferencia. Lo primero que voy a hacer es que voy a asar los chiles poblanos. A mí me gusta asarlos así, directamente en la flama. Se asan muy rápido. Los voy a dejar aproximadamente de 3 a 5 minutos de cada lado. Vamos a quitarlos hasta que ya estén bien asados. Por este lado ya puse agua a calentar en la olla express. Agregamos la pechuga, el diente de ajo, el pedazo de cebolla y condimentamos con un poco de sal y concentrado. Tapamos la olla y después de que empiece a sonar la válvula, dejamos que se cosa la pechuga por 5 minutos y ya va a estar lista. En la cacerola ya puse agua a hervir, agregamos los espaguetis. Dejamos que se cozan por 10 minutos. Ya están bien asados los chiles, vamos a apagarles. Y los vamos a colocar en una bolsa de plástico. Vamos a dejar que se suden por aproximadamente 10 minutos. En lo que se acaba de cocer el pollo y el espagueti, cortamos en cuadros el jitomate, el pedazo de cebolla y el diente de ajo. Este jitomate es muy grande, equivale más o menos como a 3. Miren, está gigante. Ya terminé de cortar el jitomate, la cebolla y el ajo, lo reservamos. El espagueti ya se coció por 10 minutos, drenamos el agua. En la cacerola agregamos la media barra de mantequilla. También agregamos el espagueti. Y lo condimentamos con un poco de sal, pimienta y concentrado.
movemos para incorporar muy bien todo, probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta agregarle un poco más de sal, concentrado o pimienta, ustedes se lo agregan. Vamos a dejar que el espagueti se guise por 3 minutos y ya va a estar listo. Ya pasaron los 10 minutos que se estuvieron sudando los chiles, los vamos a limpiar y quitar las semillas. Ya quedó bien limpio de semillas. Ya terminé de limpiar y desvenar todos mis chiles. Miren, quedaron bien bonitos, están grandísimos. Ya se coció la pechuga, voy a retirarla del caldo para que se enfríe un poco. Aquí en la cazuela agregamos una cucharada de mantequilla y también agregamos el jitomate, la cebolla y el ajo que ya teníamos reservado. Lo dejamos que se fría por aproximadamente 7 minutos. En lo que se termina de freír el jitomate y la cebolla, vamos a ir deshebrando la pechuga. Terminé de deshebrar el pollo, el jitomate, la cebolla y el ajo ya se estuvieron friendo por 7 minutos. Agregamos el pollo y condimentamos con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien y dejamos que se guise por 10 minutos. Molemos la crema, los dos chiles chipotles y agregamos un cuarto de taza de leche también. Terminé de moler la crema con el chipotle. El pollo ya se estuvo guisando por 10 minutos, lo voy a agregar aquí a este refractario. Aquí en el sartén agregamos la crema y condimentamos con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien y dejamos que se sazone por 5 minutos. En lo que se sazona la crema de chipotle, rellenamos los chiles con el pollo. Ya quedaron bien rellenos. La crema ya se estuvo sazonando por 5 minutos. Agregamos los chiles. Ya pasaron los 5 minutos que se estuvieron guisando los chiles junto con la crema. Se me olvidó comentarles en un principio del video, en los ingredientes, que también vamos a necesitar queso manchego para que se gratinen. Vamos a agregarles una rebanada. Tapamos el sartén y dejamos que se gratine el queso de 3 a 5 minutos a flama media. Terminé de guisar, así quedaron los chiles, huelen delicioso y saben riquísimo. Y así quedó el espagueti.
Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente menú. El menú que voy a realizar el día de hoy va a ser longaniza con rajas poblanas, gratinadas, frijoles refritos y crema de calabaza. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo medio kilo de longaniza, rajitas poblanas, esto equivale a 4 chiles poblanos. Les dejé un short para que vean cómo pueden conservar sus rajitas y ahorren un poco de tiempo. También vamos a ocupar una lata de granos de elote de 220 gramos, un cuarto de queso manchego, aquí ya lo rallé. También pueden ocupar cualquier queso que sea de su preferencia que gratine, Oaxaca, mozzarella, chihuahua o el que ustedes gusten. La mitad de una cebolla. Para hacer la crema vamos a ocupar 5 calabacitas, miren, estas están muy grandes, equivalen a 5 piezas. Un pedazo de cebolla, un diente de ajo, la mitad de una cajita de media crema, una cajita de leche Carnation de 360 gramos y 2 tazas de leche entera. Aquí ya tengo los frijoles refritos, puse en la semana, tengo bastantes. Voy a cortar las calabazas en cuadros. Voy a ocupar la mitad de esta otra calabaza. Miren, salió bastante. En esta cacerola ya puse agua a hervir, agregamos las calabacitas, el diente de ajo y el pedazo de cebolla. Las dejamos que se cozan por 7 minutos. En el sartén agregamos un poco de aceite, quitamos la tripa de la longaniza, ya quedó lista, el aceite ya se calentó, agregamos la longaniza. La dejamos que se fría un poco, en lo que cortamos la mitad de la cebolla. Miren, así la dejé. Dejé que la longaniza se friera por 10 minutos. Ahora agregamos las rajitas poblanas, la cebolla y la lata de granos de elote. También condimentamos con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo y dejamos que se guise la longaniza junto con las rajitas, los granos de elote y la cebolla por 7 minutos. Las calabacitas ya se cocieron, las dejé por 7 minutos, drenamos el agua. Agregamos al vaso de la licuadora las calabacitas, el ajo, la cebolla, la cajita de leche Carnation, la mitad de media crema y 2 tazas de leche entera. Le voy a agregar una nada más. Ahorita vemos qué tal queda de espesa y si le hace falta más, pues le agregamos la otra taza. Terminé de moler la crema. Aquí en la cacerola vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla, la crema de calabaza y condimentamos con un poco de sal y concentrado. Ya no le hizo falta agregar la otra taza de leche, quedó perfecta así.
movemos y probamos a ver qué tal quedó de sazón. Y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Voy a dejar que la crema se guise por 5 minutos y ya va a estar lista. Ya pasaron los otros 7 minutos que dejé friendo las rajitas con la longaniza. Vamos a agregar el queso. Lo tapamos y dejamos que se gratine por aproximadamente de 3 a 5 minutos. Terminé de guisar, así quedó la longaniza gratinada con rajitas. Aquí están los frijoles con los que vamos a acompañar. La crema de calabacita huele delicioso. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente. Realizar el día de hoy va a ser pechugas rellenas con rajitas poblanas, queso manchego y ensalada. Voy a acompañarla con crema de calabaza que tengo aquí. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo media pechuga, la pedí cortada en filetes. También vamos a necesitar 3 chiles poblanos cortados en rajitas. Aquí ya las tengo listas. Medio cuarto de queso manchego rallado. Para la ensalada vamos a ocupar 2 jitomates, 1/4 de lechuga romana, ya está limpia, lavada y desinfectada, y un pepino grande. En el sartén agregamos aceite. Voy a empezar a rellenar las pechugas, las condimentamos con un poco de sal y pimienta molida, después rellenamos con las rajitas y el queso y enrollamos en forma de taquito. Y ya queda así enrollada. Ya quedaron rellenas las pechugas. El aceite ya está caliente, las colocamos aquí. Dejamos que se frían por aproximadamente 5 minutos de cada lado. En lo que se terminan de freír las pechugas, vamos a hacer la ensalada. Limpiamos y cortamos el pepino, la lechuga y el jitomate. Miren qué fresca queda la ensalada. Terminé de guisar, así quedó la pechuga. Aquí está la crema de calabaza con la que voy a acompañar. Y la ensalada. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente. El menú que voy a realizar el día de hoy va a ser bistec a la hawaiana y arroz.
Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo medio kilo de bisté de res, lo pedí cortado en cuadritos. También vamos a necesitar la mitad de una cebolla pequeña, 3 chiles chipotles, 5 rebanadas de piña en almíbar, sal y concentrado para condimentar. Y miren, aquí ya tengo arroz, con este es con el que voy a estar acompañando el menú. Voy a agregar aceite al sartén. El aceite ya se calentó, agregamos el bistec y lo condimentamos con un poco de sal. Dejamos que se fría en lo que cortamos la cebolla. En lo que se termina de freír el bistec, cortamos la cebolla, las 5 rebanadas de piña en almíbar y los 3 chiles chipotles. Así dejé cortada la piña. Así dejé la cebolla. Ya también terminé de cortar el chipotle. Ya pasaron los 10 minutos que se estuvo friendo el bistec. Agregamos las rebanadas de piña, la cebolla fileteada, los chipotles, una taza del almíbar de la piña y condimentamos con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo y dejamos que se guise por 10 minutos. Terminé de guisar, así quedó el bistec, huele riquísimo. Y aquí está el arroz con el que voy a acompañar. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, los invito a que se suscriban al canal, a que den like, compartan el video si es que fue de su agrado, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tenga un video nuevo, me dejen sus lindos comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Bye.